no, si están aquí todos comiendo palomitas. Hola, gente. Junior, has encontrado un tesoro. Stitch, baja ahí con Manji. Mírale, pollo, cómo se pone con las palomitas. Mal loco. ¿Cómo te gustan las palomitas, pollito? Stitch, baja, come palomitas. Mira que se está poniendo como la pepa de sol. Bueno, y Luni también, que está ahí al acecho. Ya ves, que cojo un momento ahí, Ica. Fonsita. Ven. Ven aquí, que te quedas sin palomitas. A ver, Ica, corazón. Entonces, ¿qué viene? Sí, que te quita la palomita gorda esa. Lo malo que con un aficionado, la lía y así se quedan las palomitas, claro está. Pipiolo, deja ya de poner en el armato Dios, anda. Pipochón. ¿Qué pollo más cagón es el tío? Pipiolo. Es un pollito cagón, hijo. En cuanto ve algo por la ventana que se queda de reojo, sale escopetado el pollo. ¿Veis? Ya se ha vuelto a tirar para allá. ¡Qué hombre! Tú no pierdes comba, Luni. Ica, ven, corazón, que al final no come ninguna palomita. Ay, madre, qué pollo. Este pipiolo. De las pipas y las palomitas y los arroces, madre mía, al final Ica ha desistido y come semillas. Pobrecilla, iría un pollo cagón pipiolo, pero muy cagón. Vamos, vergonzosa. La más grande. Pero si siempre coge la más grande, Luna. ¿Otra? A veces no come. ¿Luni? ¿Qué dice que otra? ¿No? No. Me da vergüenza. Bueno, estamos grabando, la de vergüenza. No sabe qué quiere, está Luno. Ay, madre. Nada, esto ha sido el ratito de palomitas. El pollo cagón de pipiolo, que te asustas con nada y no dejas comer a nadie porque pegas el susto y estampida. Ya. Ve algo por el rabillo del ojo y se ha escopetado el pollo. Pipiolón. Bueno, gente, pues vamos a dejar aquí con el pollo cagón este. El papi Gru de los cavernícolas. ¡En alerta! ¡Todo el mundo en alerta! ¡Posición de combate! ¡Madre mía! ¡Qué pollo! Bueno, gente, gracias por ver los vídeos. Cuidaros, pasarlo muy bien. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Pipiolo! ¡Que no deja comer a nadie por los sustos que pegas! Después de todo el mundo en alerta, ¡yala!